Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor. Presencia con aclamaciones. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Te damos gracias, Señor, porque has puesto la vida y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Te sacaremos famoso de manantial de la vida, las aguas que dan al hombre, la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantando con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Haz justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, porque me rechazas. Porque te me turbas.
Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Del resto de mis años. Yo pensé que ahorré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levanta el pueblo mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor levantaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás atando. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me oprime, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora, el Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Y yo soy de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tu esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Y aunque hayas los montes con tu fuerza, enemigo de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrepasan.
la aurora y del ocaso, las hierbas del júbilo. Tú cuidas de la tierra, la llevas, y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios está llena de agua, prepara los trigales. Llega los surcos, iguala los terrones, tú domina los de camurrigos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus pieles, las rodadas de tu carro resuman la abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera a los tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, dándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación.
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los dones y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que inspiraste a San Antonio Abad el deseo de retirarse al desierto para servirte ahí con una vida admirable, haz que por su intercesión tengamos la fuerza de renunciar a todo lo que nos separa de ti y sepamos amarte por encima de todo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, luz, vida, y esperanza nuestra. Oh, yeah.
Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza que es toda América. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Antonio Abad, quien es el fundador del monasticismo, del monacato. Hablaremos de él en la homilía. Y en esta hora, como todos los días, el Venerable Cabildo ofrece este santo sacrificio por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, así como también recibimos a los peregrinos que han llegado esta mañana del grupo Ambrosía, que vienen a mostrar su cariño, su amor a Santa María de Guadalupe, que ella los bendiga y los proteja con su manto. Hermanos, también los invitamos en este día a unirnos en oración, en primer lugar por la salud del señor arzobispo de Puebla, el señor don Víctor Sánchez, quien se encuentra delicado de salud. Y pidamos por el eterno descanso de un hermano sacerdote aquí de la arquidiócesis que falleció, el padre Manuel Ferrer. Dios lo tenga en su santa gloria. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que otorgaste a San Antonio Abad el don de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: «Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable».
Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido como sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor se acuerda siempre de su alianza. De corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Señor Jesucristo, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David? Una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros, entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en la primera lectura de hoy podemos apreciar claramente el modo en el cual Dios elige. Es muy distinto al nuestro. Nuestro Padre Dios tiene parámetros muy diferentes, y tal es el caso hecho de Abraham, constituyendo una promesa y un juramento. Y esto, hermanos, debemos guardarlo en la profundidad de nuestra vida, porque el Señor es quien se fija en los corazones. Y lo importante es comprender esta profundidad de su misericordia cuando elige para una misión. Si nosotros nos preguntáramos cuál es o quiere Dios que sea su plan en nuestra vida, ¿qué me pide? ¿Cuál es la misión que me encomienda? ¿Qué podríamos responder? Sabemos que el Señor mira, escudriña los corazones, y antes de hacernos la pregunta, podríamos nosotros cuestionarnos: si el Señor mira y escudriña nuestros corazones, ¿qué encontraría? ¿Nuestras solas intenciones o la búsqueda de vivir su voluntad, o el cumplimiento de aquello que nos ha encomendado? Tomando en cuenta esta manera en la cual Dios actúa, en el Santo Evangelio de hoy vemos otro punto muy importante para nuestras vidas planteado por Jesús. Lo que queda muy claro es la enseñanza de Cristo, que nos dice: la ley existe para el bien de las personas y no para el sometimiento, sino para vivir como hijos e hijas de Dios.
Es muy claro el ejemplo que se nos presenta en el Evangelio de hoy, tomando en cuenta que en la mentalidad judaica el sábado era totalmente de no hacer ningún trabajo. Las provisiones eran muchísimas. Sin embargo, Jesús contesta con una seguridad muy profunda. Y va a un fundamento que existe en el Antiguo Testamento de una acción que el mismo rey David realizó y que pareciera contraria a la ley. Haber comido de esos panes que solo eran dedicados para la oblación de los hijos de Aarón y de Leví. Jesús, con esto, nos dice en una frase: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Está planteando una nueva realidad en la experiencia de Dios. Y nos propone a nosotros fundamentar bien cualquiera de nuestras leyes, reglamentos que pudiéramos tener. ¿Están al servicio del hombre o al contrario, será para subyugar al hombre? Qué importante, hermanos, es este texto cuando en estos días en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se debate el texto de la nueva Constitución que regirá los destinos de millones de personas en esta zona metropolitana de la Ciudad de México. Su Eminencia el señor Cardenal, el sábado pasado, durante la peregrinación de la Arquidiócesis de México, recordaba este punto y pedía a María Santísima que verdaderamente los actores, los constituyentes, respetaran lo fundamental, como es la dignidad humana, la libertad religiosa, el bien común. Es decir, cerciorarnos de que los fundamentos de todo aquello que regirá como constitución a esta ciudad tenga como principio, primero, el cuidar la vida. No legislar sobre eutanasias o abortos, sino el cuidar la vida humana. El cuidar el bien de nuestros hermanos y hermanas en esta gran ciudad. El cuidar la manera en la cual nosotros realizamos todas nuestras actividades en esta ciudad, bendecidos con la presencia de Santa María de Guadalupe. Si no hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre esto, hoy, al encontrarnos ante Santa María de Guadalupe, no está de más pedir por todos aquellos que trabajan. Ahora sí, porque el tiempo se agota, de mañana, de tarde y de noche. Falta todavía más de la mitad del texto por ser aprobado. Que ojalá reine la defensa al servicio de la vida y la fraternidad. Que se comprenda lo que Jesús nos ha venido a proponer. Fíjate primero en la persona que tienes delante. No es tu enemigo o tu rival. No es aquel al cual hay que estarlo vigilando simple y sencillamente como si fueras un cazador para lanzarle una flecha o una bala. Es tu hermano. ¿Lo tratas así? ¿Intentas verdaderamente el buscar esa realidad de comprender que Cristo está fundamentando una ley del amor, del perdón, de la convivencia, de mostrarnos el camino de la verdadera vida? Bien. Oportuno es que el día de hoy también celebramos a un gran santo, San Antonio Abad, quien precisamente naciendo casi a la mitad del tercer siglo de la era cristiana, fue llamado por Dios para vivir la misma experiencia de Cristo. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí encontrar en esa soledad
la voluntad de Dios, el diálogo con Él, colocando los fundamentos de una realidad que en nuestra Iglesia es el monacato, es decir, la vida ascética, que muchas veces no es en comunidad, sino es en manera aislada y se dedica a la oración. Pidamos, pues, hermanos, hoy, por esa riqueza que tenemos en nuestra Iglesia de tantos hombres y mujeres, los monjes, las monjas de hoy, que llegando a ese desierto en cada uno de sus conventos y monasterios intentan vivir esta realidad. Y ahí en el desierto Dios le permitió a San Antonio ser benefactor de la creación. Por eso el día de hoy, en nuestra tradición muy mexicana y religiosidad popular, es la bendición de nuestros pequeños hermanos, nuestros animalitos. Poco queda ya esa tradición de ver cómo las personas llevan a las iglesias sus gatos, sus perritos, sus compañeros más cercanos, sus pajaritos, para una bendición. Recordando lo que San Antonio Abad hizo con muchos de ellos: protegerlos, restaurarles la salud y ante todo ser su compañero. Agradezcamos pues también hoy, hermanos, a estas criaturas del Señor que forman parte de nuestra vida, que son ese momento de alegría, podríamos decir, esa sonrisa del Creador que nos dice: eres capaz de fijarte en algo pequeño y dar tu ternura y cuidado y procurarle todo bien. Pues bien, hermanos, con estas intenciones y ante Santa María de Guadalupe, pidamos ante todo descubrir esta fuerza de la palabra de Dios, que es firme en su promesa y juramento, así como lo ha sido nuestra Madre Santísima desde 1531 aquí. Soy tu madre y estoy aquí. Y sepamos también convivir por el bien de todos. Ella constantemente nos recuerda: somos hermanos y hermanas. Pidamos a ella que ilumine a nuestros hermanos los constituyentes y que tengamos un texto de constitución para esta ciudad, basados sobre el respeto a la vida, al bien común y ante todo a la justicia y la paz para todos. Madre Santa, lo colocamos en el cruce de tu manto. Unidos en el amor a Cristo, oremos, hermanos y hermanas, por todos los hombres, diciendo: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no se está implementada. Oremos. Señor, escúchanos. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos. Señor, escúchanos. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Señor, escúchanos. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Señor, escúchanos. Para que durante el día de ahora, que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Señor, escúchanos. Por los peregrinos del grupo Ambrosía,
Oremos. Señor, escúchanos. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para el avance de los hermanos, su bien y el de todas sus hermanos. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Antonio, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos
gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también, porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio Abad, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, el Padre Manuel Ferrer, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de toda tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Por el poder de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Oremos. Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, que siempre superemos todas las insidias del enemigo
Tú, que le concediste a San Antonio Abad lograr tan ilustres victorias contra el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos, y hoy de manera especial sobre sus animalitos. Quizás algunos los trajeron por allá, algunos los tienen allá en casa y están viendo la tele. Que Dios nuestro Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.